adoro. Es maravillosa. Me encanta. Además, una mujer encantadora. Hace como 25 años que me maquilla. Entonces, es muy importante que el maquillador te conozca mucho. Claro. Eso es fundamental. Porque si cuando tenés que estar explicando, no, esto por aquí no es y aquello... Eso lleva... O Roma nos hizo en un día. Por eso hay que mantener a la gente. Claro que hay que mantener a la gente. Hay que mantener a la gente. Más cuando te conocen. Claro, y cuando son buena gente. Sí, porque ella trabaja la piel. Irene también te deja una cosa de... Yo hice producciones con ella, hice cosas... Y te deja como la piel hiper translúcida, ¿viste? Así como finita, como que no tenés maquillaje y tenés... Te pone, ¿viste? Las cosas pone como, mucho, no está maquillada, ¿viste? Pero pone parece mucho, que no parece maquillada. Que no te... Si yo la veo cuando va cargando, digo, ay, es mucho, y después no se nota no nada. No se nota nada. Pero en la vida no sos dependiente, ¿no? Para la vida no sos dependiente que vos te arreglás sola no, igual. No, no, yo solo para fotografía, claro. Para algún evento muy especial, claro. No, sino yo me si no, yo... No, pero salís producida. Me las rebusco sola. Pero salís producida. Sí, pero me las rebusco. Sí. A mí me gusta producirme. Yo aprendí mucho con Mavi, con el tema de los ojos y eso, pero la verdad que sí, a mí me gusta también. Sí. Es parte de nuestra... Sí. Porque la gente salís, a vos te quieren ver en hacha. Claro. Quieren ver así producida. A mí me gusta, me cuesta más producirme para los eventos que para el día. A mí me gusta disfrazarme de día, me encanta. Pero de noche no me gusta tanto la ropa de noche. ¿Qué haces cuando trabajas? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el disfrute? ¿Con qué disfrutás? Haciendo que nada... Nada. 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 Es así, ¿viste? Nada. Sí. Nada. Pero nada de nada. Nada de nada. Y si vieras la facha, hablando de producción, sí. Con que estoy en mi casa, es algo impresentable. ¿Qué? ¿Es bata? Es impresentable. ¿Con tus gatos? Sí, con los gatos, con unos pantalones todos rotos, con unas camisetas espantosas. Espantosa. Pero me encanta así. En mi casa me gusta estar así. ¿Y qué de pelo atado, colita crema? Una colita acá arriba como un pájaro. Espantosa. Y ese fue el momento que... ¿Sé quién te visita también? No. ¿Se viste así? No, me produjo un poquito. Sí. Pero en la casa no me da de producir igual. Si viene alguien, viste un poquito nada más. Porque además yo no soy de recibir. Claro. ¿Viste? Viene gente de mucha confianza, vienen amigos, viene familia. O sea que no hay que producirse. Producirse es de la puerta para afuera. Claro. ¿Y el bailando? Y el bailando, ahí sí que te producís. Ahí aprovechás. Ahí me disfrazé. Pero es que de verdad, me divertí mucho porque todo era posible, ¿viste? Todo, y sí. Me ponía las flores en la cabeza y los sombreros y las cosas. Llegábamos 2 horas y media antes, nada más que para disfrazarnos. Sos una de las pocas que se le permite eso. Que vos podés... Ay, yo digo, hay pocas personas en este ambiente que pueden tener esa libertad para hacer lo que quieran con ellas. Es decir, me puedo poner 10 flores, me puedo poner una flor así, un fascinator, un tocado, sombrero. Es una lástima, ¿no? ¿Viste? Sí. Porque no se divierten. Pero no solamente no se divierten, hay gente que no le queda. Porque una cosa es, vos lo llevas con hidalguía, vos lo llevas, es natural. No es que vos decís, estoy haciendo está para llamar la atención, estoy disfrazada. No es disfraz. No, Dani. Ahí estamos viendo, mira. Vengan, chicos, estamos celebrando. Lo que tiene Nacha, que desde el comienzo ella hizo una producción camaleónica de su figura. Sí, entonces el público me lo aceptó también. Sí, por eso. Porque... Bueno, hablamos de Nacha Jevitano. ¿Te acordás lo que era el pelo en esa época? Sí, divino. Por eso así. Una característica de mi público, Londres era divino. Claro. No es de edades, porque son de edades diferentes, de clases diferentes, pero tienen algo en común. Es que aceptan el cambio. Entonces, desde temprano yo los acostumbré a que de un espectáculo a otro era un look diferente, eran canciones géneros completamente distintos. Entonces, eso hizo que se acostumbraran a que, bueno, hoy es así y mañana quién sabe. Pero eso para mí es la libertad. Es que vos te sacaste prejuicio, porque yo cuando me enteré que ibas a ir al bailando, muchos decían, pero Nacha va a ir al bailando, ¿no te lo decían? Sí, claro, prejuicio, ¿no? ¿Y cómo aceptaste? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo te convocaron? Bueno, hace años, antes de llegar, hubo muchas previas, muchas veces me llamaron. Claro. Y bueno, y llegó un momento que dije, bueno, probemos. A mí me gusta salir del área de comodidad, ¿viste? Y, por ejemplo, ahora yo lo que estoy buscando en mi vida en este momento es un nuevo comienzo. Que no sé cuál será, no sé cómo será, pero yo quiero para mí, hoy, lo que quiero es un nuevo comienzo.
No sé cuál va a ser. No sé si va a ser, pero mi deseo es tener un nuevo comienzo. Porque no hay nada que lo haga más feliz a uno que hacer algo que no ha hecho nunca. Bueno, yo estoy cosiendo ahora. Pero ¿sabes qué me pasa exactamente lo mismo? Yo digo, ¿dónde va a deparar mi vida? Porque, bueno, ayer estaba contando que gente, bueno, cubrió todo mi desfile y todo. Y es algo muy chiquito que yo empecé así tímidamente y que pero me encanta y lo disfruto. Claro. ¿Entendés? ¿Viste cuando vos decís, hago el programa de Ángel de la Mañana, este programa, tengo mellizos? Igual y sin embargo es algo que disfruto hacer. Te da una energía, cuando esa cosa te prueba algo, se transforma. Se entusiasma. Me encanta esa de modelo. ¿Viste así como cuando una vos probás que hay algo que te quedó lindo? Claro, qué satisfacción. Te botas en esa búsqueda. Sí, no sé qué será, no importa, pero es lo que yo deseo, de empezar. Cuando estaba haciendo Extravaganza, ¿qué tenías miedo, por ejemplo, cuando hiciste el Bailando? ¿A qué le tenías miedo en hacer, cuando, no sé, el principio, viste, decir, los participantes, las peleas? Las peleas. No me gustan, a mí me desequilibran las peleas. Hay gente que puede hacerlas y Moria. Moria es el ejemplo más grande. Como si nada. Bueno, Moria es una persona que realmente... Pero realmente, porque nosotros podemos decir, no me importa, no me importa. A ella no le importa. Te resbala, te flora. Y eso le da una libertad enorme y la hace enormemente atractiva. Y lo hace muy bien, para eso encima. Claro, porque nada es más atractivo que una persona libre y que una persona que muestra sus contradicciones. Sí. A ella no se quiere mostrar perfecta. No. Tal cual. Entonces, una persona que se atreve a mostrar sus contradicciones tiene que ser muy fuerte para hacer eso. Ella es muy fuerte, es una mujer muy fuerte. ¿Y cómo ves el jurado este año? ¿Te gusta? No lo he visto mucho. No lo viste. Y que acaba de empezar. Previo Nacha había hecho el programa de Mariana Fabiani, similar, con cantantes, con artistas, ¿sí? ¿Recordás? El artista del año. Exactamente. Sí. Fue el previo al Bailando. Nada que ver. Ese era más, talento, ese era más, más específico. Exacto. Era más teatro. Los preparabas también, artistas. Los preparábamos. Fue muy divertido ese programa. Y ahí es donde ellos lo vieron, la producción. Y entonces dijeron, ahora sí, vamos, vas a hacerlo. Claro. Bueno, y ahí lo hice. Y fue una experiencia, aprendí muchas cosas. Porque el programa es como... Estar ahí es como, ¿viste el bar de la Guerra de las Galaxias? Sí. ¿Que en el showmatch? Sí. Para mí es como el bar de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Y porque es una cosa que es un disparate tan enorme. Es surrealista. Puede pasar cualquier cosa. Vos decís que no te... Y ahora viste el bar, ¿no viste el bar? Hay unos personajes y unas cosas. Y el oso Arturo pasaba. El hombre araña. Y el hombre araña. Al mismo tiempo, Eleonora Casano haciendo un yeté. Era una cosa, ¿viste? Pompo de jurado. La Biblia y el calefón. Porque tiene que ver con la televisión. Sí, pero está divertido, porque a mí el bar de la Guerra de las Galaxias es la escena que más me acuerdo de la película, siempre me atrajo, ¿viste? Claro. Esos pájaros tan raros. Y así que me divertí, me prometí algunas cosas a mí misma que me las cumplí. Entonces salí bien. Y a pesar de los enfrentamientos... De visita, así de vez en cuando me gusta ir. Ah, como hizo Pampita. Sí, que yo lo hice, el otro año lo hice también. De vez en cuando me gusta. Y a pesar de esos enfrentamientos que le tenías miedo, supiste afrontar determinadas cosas que se presentaron. Sí, tuve poco. Sí, Diego Reyes, no me acuerdo. Pero el Ubicate Pendejo. Claro, con Gabo era. Que estaba ahí. Gabo creo que fue. Gabo. Ahora, hay algo ahí. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con vos. Y sos otra persona. Y tal vez yo también sea otra persona que la que estaba en el jurado. Claro. Sí. Hay algo que pasa ahí que no saca nuestra mejor parte, de algún modo. Yo creo que no. A mí me pasa participante que uno... como uno está exponiendo su trabajo y estás como, para mí, digo, como participante, mucha presión. ¿No? Presión sensible por el tema de que te estén juzgando. El juicio, lo que hablamos al principio. Entonces, eso es lo difícil. Es muy difícil. Eso es lo más complicado. Y más cuando no sos bailarina y todo ese tipo de cosas. Y te pone muy defensivo. Muy defensivo. Y del otro lado también. O sea que yo, la verdad, prefiero mucho más esta Florencia que tengo aquí. Sí. Y supongo que vos también preferirás esta Nacha que está aquí. No, pero igual, al margen de todo, siempre digo, yo te he respetado. Pero te enojaste conmigo una vez. En ese momento sí. Se enojó. Pero me parece muy bien. No me acordaba. Pero porque hubo esto.
Pero hubo pero algo del programa, pero tiene que ver con el programa. Es por eso digo, el programa te lleva a unos lugares que... Sí. que... ¿Por qué no está instalado ya que vas a pelearte y a chocar? No, no, la verdad bueno, es que... Bueno, algunas cositas sí, pero no con esto, esto no pasó, esto ni sé cómo sucedió, pero sí algo, sí, ¿te acordás que hubo un, sí, una, sí, cosa, uno, un, sí, una cosa sí, picante? Sí, fue. Y no es lindo, no, a mí no me gusta. No, a mí tampoco. No es agradable, ¿viste? No, no te vas a tu casa bien. ¿Qué es? No, 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 te vas cargado. Claro, claro, Mori es la única que se va y se va a comer. Se va a comer divinamente. Sí, tal cual. Ella dice esteflonada, tal cual. Ella lo lleva de una manera espléndida. Pero otras personas no. Y ella me ayudaba mucho, porque cuando veía que yo me ponía, porque a mí, ella es muy perceptiva, Moria, y estábamos juntas. Entonces me agarraba la mano, ¿viste? Como diciendo así, aquí estoy, no te preocupes. Fue muy buena compañera. Fue muy buena compañera. Sí, no, porque obvio, cuando uno está, cuando vos te juzgan o cuando vos tenés que pasar este tipo de situaciones, no es fácil. No, claro que no es fácil. No, no es nada fácil. No es fácil. Y hay, y está todo como para llevar al área de conflicto. Claro. Es que eso, era. El conflicto vende. El tema es ese, el tema es, no tiene que ver tanto con el jurado del participante, sino con todo lo que se quiere generar afuera. Claro. Porque vos desde que entraste están diciendo... Y eso va cargando la hermana, ¿viste? Sí, claro, te dicen, vienen de la previa. Te Flor, dicen, no es afuera. Anoche mismo, a Laurita le llevan a Flor Marcasoli, a la nena Soledad Fandiño, salió con Jope, ahí te pasa, ahí te dicen, te los tiran ahí a los leones a la pista, ¿viste? Claro. Te llenan la cabeza y lo puedo decir Romano. Sí, te llenan la cabeza. Te llenan la cabeza. Entonces no es que sucede de la noche a la mañana. Son cosas que se van generando y te van pinchando. Llegaste, ¿qué querés matar? Y algunas son espontáneas, pero muchas están se vienen cocinando de esta manera, ¿viste? Porque eso desgraciadamente vende, pero nadie le pone un revólver en la cabeza al público para que mire eso. Sí, Que pide es que el conflicto, que, ¿viste? Me parece que cuando algo sale espontáneo, porque puede suceder, porque bueno, como decíamos antes, que vos estás poniendo tu trabajo, pero cuando quieren fogonear algo para que eso suceda, ahí no me parece que esté bien. Sí. Y bueno, pero se hace eso. Igual Moria, ¿no te extraña que no esté Moria? A Moria se la extraña, sí, claro que se la extraña. A Moria es la generadora. Sí, era como un ella llegaba a vos y te traía lo del pasado para enfrentarte con ella, te traía a vos para que te pelees. No, pero también, pero es como un ancla. Es la autoridad. Claro. Por ejemplo, porque Ángel y Polino, que también, lograron un papel importantísimo en el jurado. Sí, claro. Importantísimo, me parece que eran, ellos con ella, con Moria, ¿entendés? Hacían como un buen cuarteto de gente importante del espectáculo, ¿entendés? Sí. Con diferente mirada y con todo. Entonces, me parece que eso... Es la cuesta enfrentarlos, porque ¿qué le vas a decir a Nacha? ¿Te dice algo? Bueno, no, se han enfrentado, No, se han enfrentado y ella lo ha sabido. Hay que tener esta autoridad por ahí decirle. Pero, ¿viste que sí? Pero a lo mejor esa gente que te enfrentan nunca ha ido al teatro a ver un espectáculo mío, ni sabe de quién soy, ¿entendés? Eso también pasa, Así que es un lugar... Y a Laurita, entonces a Laurita no la viste, como jurado. No, lo que vi es algunas réplicas, viste, de los quilombos y eso, que pasan en todos los programas, pero ¿Y te gusta que esté ella de jurado? Ella sabe, de danza sabe, es una muy buena bailarina. Muy buena bailarina. Ahora no sé cómo bregará. Claro, una cosa es ser buena bailarina, otra cosa es... No, sus observaciones seguramente deben ser muy exactas. Correctas, porque sabe mirar. Y sabe mirar más fino que cualquiera de nosotros, por ejemplo. Sí, pero a mí, por ejemplo, ayer que yo vi lo de Marcasoli, me parece que Marcasoli estuvo muy bien. Bueno, ayer estuvo muy bien. Sí. Más allá. El chico que baila con ella, ¿cómo se llama? Es Nicolás Villalba, que es excelente. ¿No es Villalba? ¿Con Flor Marcasoli? No, el chico que se fue a España. Lucas Velasco. Lucas Velasco bailó bien, pero Marcasoli a mí no me sorprendió porque la conozco, sé lo que hace. Pero de verdad, bueno, veníamos toda la noche que todo lo que pasó, las parejas fueron bastante flojas. Sí. Y Marcasoli estuvo muy bien. Pero y lo que le dijeron... No sé si tuvo que ver con el enfrentamiento que tuvo... O las cosas del pasado, lo que eso fue al comienzo, el enfrentamiento. Pero después Laurita supo separar. Y le dijo tanto ella como Flor Peña, le dijeron, vos tenés mucha experiencia en teatro, como bailarina de teatro, de imponerse y sola. Y eso es lo que se veía anoche. Era una pareja. Y ella se imponía como sola en sus posturas, en la falta de comunicación con el bailarín. Y eso se lo notaron los chicos. Sí, pero igual estuvo bueno lo que hizo. Sí, claro. Así todo fue... Muy buena profesional. Fue muy le fue muy bien. Hay que salir ahí, ¿eh? Hay que salir. Los Leones. Hay que salir. Cuando se abre la puertita esa. No, y Marcelo le dijo, lo que dijiste, pero Laurita, ya está. Pero la danza es lo que tiene, te da libertad, es lo que vos decís. Es una cosa
tan... Claro, pero te da libertad a mí, por ejemplo. Después que la aprendiste mucho y que pasás por encima, cuando sí. estás todavía, que ahí muchas veces ensayan poco tiempo, según... Poco, bueno, sí, cosas que sí. Entonces... Voy a ir a Cuadán, lo más difícil. Voy a ir a Cuadán, Dios mío. La qué terrible. Eso me da pánico. Pánico. La gente pánico, que se está lastimando. Yo no lo haría. Bueno, le pasó al varón que se lastimó. Ahora Jimena está también, ¿no? Sí. Pobre. Está con ¿viste? El talón... Y entonces cuando salís... contando, digamos, porque sí. no estás seguro si es un, dos, tres, cuatro. O sea, es que siempre hay que contar, eso, para mí. Pero eso no es bailar. Bailar sí, es cuando te olvidás sentís, de contar. Claro. Sí. Pero para eso hace falta tiempo. Pero sabes que contar a mí lo que me dio también fue mucha más facilidad. Bueno, porque cuando no contás, que te lleva por la música. Pero el contar también te ubica, porque las coreo, porque una cosa es hacer una coreografía, otra cosa es bailar libremente. Hacer la coreo y tenés que saber que en tal ocho, dos no, ocho por acá, dos, entonces... Eso lo tenés que tener, pero no todo, no todo el mundo cuenta la música. Pero cuando hay mucho ensayo o cuando tenés la dicha de hacerlo en teatro, sí. hay un momento que la cuenta se va y lo que queda es lo que ya aprendiste y ahí entonces es la técnica más la libertad y eso es lo que uno busca, porque uno no busca estar contando obvio, cuando baila. No, es bailar y disfrutar. Claro, claro. Es el disfrutar. Cuando estás contando cuando no estás disfrutando. No. Nacha, sí, exactamente. Dime. Quienes te hemos visto en teatro y en televisión, así en televisión le hemos visto, desde Mujeres Asesinas, a Gilla Murano, Teatro sí. Eva, Tita Merelo, espectáculos Nacha como cantante, noche. Exactamente. Nacha de noche, qué lindo. Hubo un proyecto que yo dije, qué bueno, Nacha, nuevamente en el teatro, que fue un proyecto que estaba preparándose, que era con Gustavo Yankelevich, ¿verdad? Hubo un último proyecto tuyo que se iba a realizar como Gustavo de productor y ah, creo sí, que vos como estrella. La voz humana. ¿Qué era eso? La voz ¿Qué humana. Pasó? La voz humana es un monólogo Ajá. de Jean Cocteau de los años 30. Es sí, la historia sí. de una mujer que es bárbaro. Desesperada porque uh-huh. la han abandonado uh-huh. y entonces todas sus relaciones a través de un teléfono. Es un personaje completamente delirante y loco porque él era un surrealista, uh-huh. el Cocteau. Sí. Y, o sea, sé quién lo hizo, creo que Tortonese lo hizo. Tortonese hizo ¿Ah, una sí? versión ah, hace unos años. Hizo una versión buenísima, sí. espectacular, mira, esa de la voz humana. Da para todo. Da para sí. todo, da para es, una, todo. Es lo que dice una mujer abandonada. Y, pero completamente delirante. Sí. Delirante. Este, es para una actriz... Es como... Gran desafío. Enorme, hermoso, porque hermoso. Es trágica, es cómica, es romántica, es patética, es ridícula, todo, claro. es todo. Porque era un gran... mira, Gustavo el productor y vos como actriz. No es una mujer, sí. es todas son las mujeres. Todas, sí. claro. es como, pero por eso hay que dejarse... Las emociones sí, de todas las mujeres cuando han sido sí. abandonadas wow. están puestas en esa sí. obra. Y la verdad es que no sé muy bien lo que pasó. Ah, no, que no dio a la sí, luz, vamos claro. a ser sinceros. No hay química. ¿Proyecto que pasa? Ah, mira. No hay química. ¿Pero con Gustavo con sí, quién? No hay química, no mira. Hay química. Con el producto hay que tener química siempre claro. en el trabajo, no hay química. Sí. No entendió el proyecto, mira. No conocía claro. la obra. Uh-huh. Cuando la leyó me dijo no sí. entendí nada, entonces ah, no me había visto claro. nunca en teatro. Ah. Entonces es muy, esa obra sí. en el papel... Es rara. Claro. Y si sí. no conoces al intérprete, si como no lo has visión, visto, no sabes claro. su abanico expresivo. Su arte, claro. Entonces se volvió difícil. Y lo que no quiero olvidar es recordar también El Graduado. Ah, sí. Ay, impresionante. Ay, creo que la vi dos veces. Graduado, qué espectacular. Ay, Nacha, lo que eras. ¿No? Ese teatro, ¿qué teatro era? El Metropolitan. Increíble. Ahí donde hiciste Tita también. También. ¿O no? Igual, con igual, el Nene Colón. Bueno, igual sí, la voz humana te hubiera venido bien porque vos tuviste grandes amores también. Sí, empezaste por todo. No, aunque tengas uno, sí. ya te sirve para la obra. Sí. Obvio, no, pero vos cuando es un amor, un ¿viste? Esos amores, porque vamos a decir, yo, sí. creo que en la vida las mujeres, los hombres no lo sé, a ver. Pero en las mujeres hay un solo amor, el amor. Yo le puedo ¿Sí? preguntar a cualquier mujer aquí, y decir, sí. ¿cuál fue el amor de tu vida? Y no va a vacilar un momento, no tiene que sí. pensar. Sí, no, Pedro. No, sí, sabes. Es ese. Entonces, ese te vale para hacer la voz humana, todo. Porque ese te hizo pasar vos, los mejores momentos. No lo voy a decir. Para el libro. Claro, porque tus tres hijos son de tres padres. Sí, claro, pero no lo voy a decir. No, y aparte me acuerdo del bombonazo que conociste Nacha. Mickey Roncini. Mickey era divino. Todavía él vive en Estados Unidos, todavía cuando viajo lo veo. Pero capaz no es el padre de ninguno de tus hijos, el amor de tu vida. También puede ser. Exacto, por eso. Pero me acuerdo por eso, porque vos pasaste por todo, pero ese Mickey me acuerdo ese momento. Era divino. Entonces, un amor de esos, sí. el amor, te hace pasar por todo, por la felicidad más grande, por los dolores más grandes. O sea, que con uno te basta para la voz humana. Para la voz humana. Si lo viviste, ¿cómo te conquistó un hombre? Yo ya me olvidé, mamita. Sí, no me mires con esa cara. ¿Ahora? Sí. Así, pero es que... ¿Años? No te sí. creo. Ah, bueno.
Bueno, ¿sí? Pero algo hay, ¿verdad? Siempre, no, Nacha. ¿Eh? ¿Pero por qué? Nada. ¿Por qué dijiste basta? Nada. ¿Qué dijiste basta? Sí, un día? Sí, no lo dije así consciente como claro. Puedo decir ahora basta. Pero algo en mí dijo hasta aquí llegamos. Este, ya está, he tenido una vida agitada, me he dado todos mis gustos, no me he privado de nada. Y ahora ya está bien, estoy bien. Me gusta mucho estar sola. Que por claro. Eso no, porque digo, son todos procesos que uno... Por supuesto. Claro. Me parece, no eso sabía. No quiere decir que escuchen, salga... Escuchen, chicas, escuchen, que porque salga, la verdad que es muy interesante. Que, claro que te puede pasar. Que salga a la calle, ¿viste? Y además que tenga un ideal y que el que salga a la calle y agarre el contrario claro. Del ideal, porque eso nos ha pasado a todos. Los opuestos. Claro. Los están perfectos. Pero, no, yo estoy bien, estoy tranquila. No lo necesito en este momento. Disfruto. Y cuando uno está mucho tiempo solo, también se vuelve inaguantable. Sí. Claro, porque todo lo haces a tu aire. No hay negociación. Vivir en pareja claro, o estar en pareja sí, es negociar. Y esto lo pones así todo. Que te gusta no, y el otro no, te lo pones así y ya te molesta. Si esto es claro. Aquello, ¿vamos? No, sí. No vamos. No. Sí, venimos. ¿Qué sí, programa no. Vemos? Bueno, nos yo levantamos eso, claro todo eso. Todo sí, se negocia. Sí. Y yo me acostumbré a no negociar ahora. ¿Viste? No, para... Soy como esos políticos que van así, dicen así. ¿Y hace muchos años? Hace un montón, sí. Como 10 años, 12 años, me acuerdo. Y nada, así que... ¿Y estás feliz? Bueno, nadie está feliz 24 horas al día, 7 días a la semana. No, pero es una elección. Si no es esa decisión. Si no estoy feliz, no es por eso. Uh-huh. Hay otras circunstancias, a lo mejor, por las cuales yo tengo una amiga que dice, feliz, pero no es por eso. Que elige, que ella también piensa lo mismo, digamos, similar a vos, que ella es una decisión personal que ella tiene. Claro, es una elección. Es una elección. Sí. Elección. Dice, yo claro. Elijo estar sola. Claro. Yo no quiero estar con nadie. Porque también dice lo mismo. Yo viví, hice todo lo que quise en mi vida y más. Entonces, ahora en esta etapa, yo quiero mi airecito, poner mi plasmita. Mi comidita, sí, pero ¿sabes qué? Te juro, ella me dice, sí, yo llego a mi casa sí. Después de trabajar. Silencio. Sí, claro. No hay caras de culo, ¿ves? Claro. Discusión. Cociname algo. ¿Qué? Pero te juro, pero es una elección. Claro. Pero también se puede con cama afuera. Y no estamos, tampoco acostumbrados a... hay como unos mandatos, ¿viste? Sobre sí. Todo lo veo en los muy jóvenes, en las niñas y en los chicos jovencitos, de que tenés que tener relaciones sexuales, que tenés que tener novio, que tenés que... Ah, mandato. Claro, no, tenés obvio. Que tener si tenés ganas. Sí. Y mucho hoy por cómo están manejando las redes y todo eso, veo chicas jovencitas que a lo mejor no es ni su momento, no es la persona que querían que fuera, pero por pertenecer a la manada... Me gusta lo de hablando de todo esto que estás diciendo, que es muy interesante, lo de la web, lo de Clotilde sí, Acosta, sí. Habla de esto. Claro. Habla todos los mensajes, ¿lo viste? No, lo vi, pero lo del árbol, cuando se llama Clotilde.life. Pero todo, pero está buenísimo porque habla de la vida y habla de este tipo de cosas, que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con un montón de situaciones de vida. Claro. Que la gente se va olvidando y que voy a decir, por seguir a la manada, voy a hacer tal cosa o no. Y quizás es verdad, no es tu momento. Claro, no es tu momento. Y no es lo que querés, te hacen creer que querés. Pero por pertenecer, por no quedarte afuera. No tenés novio, te por agradar. O sea, digo, claro. Hay un dicho que dice, bueno, no sé cuál es la fórmula de la felicidad. Cuando era chica empezaba a fumar era simplemente por pertenecer sí, al grupo. Exacto. Así a una cosa tan espantosa como eso. Hay una frase que a mí me gusta que dice, no sé cuál es la fórmula de la felicidad, pero la fórmula del fracaso es tratar de agradar a todos los demás. Ay, me encantó la claro, frase. ¿Viste? Sí, ¿verdad? Claro. Sí. Sí. Entonces, cuando sos muy jovencito, que es más, por ahí sos más frágil, estás en un periodo de mucho cambio, es muy difícil plantarse tal vez y decir, no, yo esto ahora no lo quiero, yo bueno. Soy bien así. Porque sos el patito feo, la oveja negra, viste, el raro, y la burla, y te ponen en, sí. Te escrachan en Twitter. Claro. Pero yo creo que cada uno... Y qué importante es ser diferente, ¿o no? Si no lo entendiera, no. Pero es cuando sos muy distinto, que sos muy distinto, es haberlo entendido en ese momento, es decir, qué valor, tanto más rico, qué valor. Porque, ¿qué? Porque a uno se siente cuando te dejan de lado que fuera y es, ah, sí, claro. Pero tiene que ver con eso, porque a mucha gente le cuesta el poder aceptar o el poder, viste, ver una cosa uh-huh. Cuando alguien es muy distinto. La gente no se da cuenta que es diferente. Por eso quiere a todos iguales. Claro. Mi generación buscábamos ser todos diferentes. Yo veo que estas generaciones buscan ser todos iguales porque se sienten protegidos. Para agruparse. Y se pierden de darse uh-huh. Cuenta que todos somos diferentes. Sí. Porque en la creación, en el universo, no hay nada que sea igual a otra cosa. Ni una hojita que agarres de un árbol ahora, uh-huh. No hay ninguna, ni ha habido, ni habrá igual a esa hojita.
Y nosotros somos iguales, entonces nos perdemos la oportunidad de ser quienes somos verdaderamente y de aportar al mundo lo que traemos. ¿Cuál? Lo que hablaste del don, del don. Mira, tengo que hacer otro corte. Vamos, bueno, ay, ¿puedo dejar punta pendiente? Punta pendiente. Pendiente y quiero que nos cuente secreto de belleza. Quiero ay, que nos por cuente favor, todos, cómo Nacha. Se cuida, porque las mujeres quieren saber, porque de verdad, digo, ya habla, obviamente el espiritualismo tiene mucho que ver. Es que es sudor, sudón. Diferente sí. Tipo, que aparte no saben lo que come Nacha Guevara. Sí. Una vez que conversé con ella. Sí. Pregunta pendiente. Después, si acá es desarrollada, me decís, Dani, no quiero eso, pero cállate, me decís. Bueno, ¿qué opinás, claro, de la política del momento social que estamos viviendo? Pero queda pendiente. Después... Voy a comer algo. Seguimos festejando los 100 programas de Flor de Sal. Sí. Volvemos.